Llevóme de la mano un día hasta tu morada, angélica amada. Él fue presentía tan bella como seductora. En tus ojos brilló la aurora que mi sendero alumbrará. Con la ternura infinita en mi alma escondida, me acerqué hasta ti y disfruté de las caricias de tu boca encendida, mi amor para mí. Ya dichoso contigo, sabiéndote mi compañera, ansiada en la vida, claridad sentida, que cuando es de pena, el viento dibujó en mi cielo, que tu era tan azul sereno, probándome su claridad. Y hoy nuevamente y muy sola, estoy lejos de ti, sin saber ni por qué. Voy pesaroso y sin odio, y quizás algún día he de hallarte otra vez. Bueno, y escuchábamos a Julieta Obregón, entonces, de 8 años. Bueno, qué juventud, maestro, ¿eh? ¿Qué le parece? No estoy acostumbrado al micrófono. Sí, Raúl, así es. Una juventud excelente, una... digno de presentarlo ante la audiencia para que lo conozcan. Bueno, creo que ya está un poco conocido, ¿no? Pero no obstante, es bueno seguir insistiendo en que lo vean porque son chicos que se merecen. Además, para entusiasmar, porque esto obviamente pueden ver chicos de la misma edad y entusiasmarse, porque claro que sí, es nuestra música y realmente es muy, muy valioso, ¿no? Bueno, el repertorio que han armado para hoy, ¿qué tiene que ver? ¿Andan haciendo por ahí? ¿Andan llevando por algún lado? ¿O nació para aquí nomás? Bueno, es para acá nomás, sí. Ajá. Para acá nomás. Qué privilegio. Exacto. Nos juntamos así para... por una inquietud que tuve de saludar a los amigos a través de la música. No obstante, estamos sí haciendo algunas presentaciones con invitados... ocasionales, sería, porque no estamos formados en grupo. Bueno, después vamos a pasar el teléfono al maestro, pero bueno, ahora seguimos y cuéntame con qué. ¿Con qué tema? Vamos a hacer un tema de Jorge Balmaceda. Ajá. Y después se llama Al estilo de toalla. Ajá. Un chato muy conocido por el ambiente. Y después encantadito. Después encantadito, sí. Ajá. Por el hermanito de Julieta. Bueno, estamos hablando de Luciano, de 11 años, que va a estar aquí en nuestro escenario también. Así que arrancamos con el tema de Balmaceda, le dedicamos a él también. Ahí está el maestro Bruno Mendoza. Thank you.
Estábamos escuchando a Luciano, entonces, de 11 años, cantar Cabello al Viento con el maestro Bruno Mendoza. Bueno, nos vamos a la pausa. Bueno, con nuestra yerba de siempre. A la hora del matecito. Yerba mate playadito. Energía natural de calidad inalterable, la del paquete amarillito. Hoy también mateamos con la playadito elaborada sin palo, un producto premium de Cooperativa Agrícola de la colonia Lieve. Nos vamos a la pausa, nos tomamos unos mates. Y seguimos con más maestro Bruno Mendoza. Hasta luego. Siempre.